tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Bla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver quiénes fueron los 20 mejores jugadores de CSGO en 2021. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos, ¿quién fue el mejor? ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. HLTV, como sabéis, la empresa la cual tiene todas las estadísticas, a los premios, a los MVP de los torneos, ya ha hecho el top 20 de este año. Y vamos a ver quién ha ganado, aunque yo creo que todos lo sabemos. Pero va a ser interesante ver el camino, ¿no? Para ver qué jugadores han sido los mejores de 2021. Empezamos con Brocky. Totalmente merecido, es un jugador que tiene una evolución formidable. Y ahora vamos con Elitz, uno de los pocos jugadores de NA que siguen brillando. Vamos a ver si el 2022 a NA le van mejor las cosas, ¿no? Porque como digo, el 2020 ha sido duro. Duro, con mucha transición a Valorant, ahora la gente está volviendo a Counter. Hay proyectos interesantes como el de Evil Genius. Pinta bien este año para NA. Vamos a ver el 1-3 de Elitz. De la moto, tenemos el NZ y el transfer a Device. Los jugadores de NIP flipando. Robs, que ahora es jugador de FaZe, si no recuerdo mal. También otro jugador súper, súper joven. Vamos a ver lo que ha hecho este año con Mouse Sport. Vamos a ver sus mejores jugaditas. Madre mía, el timing que ha tenido ahí, dicen los casters. Y consigue hacerse a Stanislav, hablando de Evil Genius. Aquí, oh, este clip es buenísimo, baiteando el tiro a la VP. O sea, es muy top este clip. Me encanta, me encanta. Bueno, Twitch, canadiense, jugador de FaZe. Sabe lo que hace aquí el compañero con la USP. También otro jugador que se mantiene por el tiempo, sigue siendo buenísimo. Se la pela todo y se hace al último de rampa. ¡Jo! Mira, este clipazo. Este es un clipazo. Este es un clipazo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Muy, muy top este clip, digo el tío. Y era ronda súper importante. Está jugador de Heroic. Heroic empezó muy bien el año. No han acabado de la mejor manera posible. Pero que el core que tiene es brutal. Muy buenos jugadores. En este caso, daneses, si no me equivoco. La ronda contra Big y esta es contra Liquid. Vamos a ver, los equipos brasileños también si este año espabilan. Ojito Fallen, ¿eh? Tenemos a Cacerato, jugador de Furia, brando de Brasil. Me gusta más RT, tengo que decirlo, pero Cacerato también es otro jugador muy top. Deja RT, es un puto loco de la cabeza. Furia, yo creo que es uno de los equipos con diferencia más divertidos de ver de todo Counter-Strike, tío. Porque son unos colgados de la cabeza, hacen cada cosa. Me molan bastante, la verdad. Beat, te acaban de meter una sentada de locos. Nav, canadiense, 24 añazos ya. Poquito a poco, lleva muchísimo tiempo, pero claro, los años pesan. Pero lo que no van a pesar son las hostias que se van a llevar los jugadores de Evil Genius. Ah, claro, cuando se enfrenta, imagínate, Liquid y Evil Genius es en plan a ver qué equipo de NA es el top. Aunque este año yo creo que Evil Genius se va a llevar la palma. Madre mía. Los jugadores de Gambit ahí diciendo: no me voy a poner detrás de la verja en mi puta vida. Que llega el psicópata este y nos revienta. Bueno, Blame. Ahora jugador de Astralis. Me encanta Blame. O sea, para mí es una adquisición formidable por el equipo de Astralis. Tengo que decirlo. Me parece muy, muy bueno. Y ese clip a Deagle Stays también contra Vitality fue muy loco, tío. Fue muy, muy loco, tío. Muy bueno. Y estos iban con compra, ¿eh? Hunter. Vamos a ver. Vamos a ver el,
el nuevo equipo de G2 con Alexis V, con Monesi como carbura. Como sabéis, ha habido cambio de jugadores. Y Hunter se mantiene. Madre mía, qué tortones mete el cabrón, tú. Muy top. ¿Quién nos sigue? Que ya nos acercamos al top 10, Device. Uno de sus peores años con muchísima diferencia, la verdad. Está atravesando problemas personales. Por eso no está jugando con el equipo. NIP le está diciendo: oye, Device, tío, el tiempo que necesites. Habla muy bien de NIP. Y vamos a ver, espero de corazón que se recupere cuanto antes. Me mola que Device haya como priorizado su salud mental, a que hubiera ido todo más lejos, hubiera explotado. Y bueno, este es uno de los clutches del año. A principio de año se sacó este pedazo de clip contra Vitality. Vitality que está en el otro lado. Empezamos con el top 10, James. De lo poquito que salvar de Virtus Pro. Como siempre, titánico mastodonte con su AVP. Pero también le da la Galil, por lo que parece. Como se haga la ronda a Glock, me descojono. Que se la hace a Glock, tío. Que se la hace a Glock. La madre que me parió. El 1 para 5. Como digo, AVP de lo mejor que hay en el mundo ahora mismo. Fijaros, para quitarle el puesto a Device. Cómo ha tenido que ser las cosas. Ah, en los Copa Tarik, de locos. Le mando al Valorant a Tarik. Top 9, Bit. Me parece que es, si no me equivoco, el mejor año de la historia de un rookie. Bit ha ganado absolutamente todo. Y como siempre hago la comparativa, en prize pool, chavales, en dinero que ha ganado de eventos, ya ha superado a gente de lo más icónico. O sea, hablo de Kenny es porque es el último que vi. Pero es que me parece una monstruosidad que alguien con 19 años solo haya hecho que ganar. O sea, en 2021 el único evento que no ganaron fue uno de puntos de Major de CIS, que ganó Gambit. Ya está. Jekindar. Hablamos de James. Pues Jekindar es Jesucristo Superstar, la verdad. Antes he dicho poco más que se habla de Virtus Pro. Excepto Jekindar, que se me ha ido la olla. Sin lugar a dudas, el mejor jugador. O sea, tiene un nivelazo el cabrón. Muy, muy buen año de Jekindar. Top 7 Electronic. Aquí van a estar, yo creo que... que la mayoría de Navi ha dado un paso al frente este año Electronic, ¿eh? Electronic vino hace tiempo como la ayuda de Simple para que todo fuera un poquito mejor. Pero no carburó. Y este año yo creo que ha dado un paso en frente muy, muy importante. Menudo transfer te has comido, compañero. En este 1 para 4. Bonita AK, ¿eh? La veo muy pocas veces esta AK. Top 6. ¿Quién se lo lleva? Hobbit. Ya empezamos con los jugadores de Gambit. No podían faltar. Lo dicho. Hobbit. Ganador de un Major, si no recuerdo mal. Superestrella de Gambit. No sé cuántos años lleva ya en Gambit, pero tiene que llevar bastante. Y el Walvan, tío. Ese Walvan, yo lo quitaba. Pero es que si no, como... ¿cómo paras el defuse? Está complicado. En este caso contra Fnatic. Ese pedazo 4K. Tenemos a Axil. Otro maquinote fiera, Tifón. 19 años. No pensaba que era tan joven, ¿eh? No tenía ni idea de que era tan joven. De este Gus. Madre de amor hermoso. Tú. Tranquilísimamente. Aquí evitando la flash, como veis. Y ahora, venida por mí con la cara destapada, Astralis. Vamos a ver el nuevo Vitality, tío. Tengo una gana de ver al nuevo Vitality. Os recuerdo que la semana que viene sería la Blast, ¿no? Tenemos a Siro. Y a partir de aquí debería venir el top 3 de la muerte. Vamos a ver quiénes son. Ese Noscope es criminal, ¿eh? Cada vez que lo veo, mata siempre el último. Cada vez que lo veo, flipo. Vamos a ver contra Kyojin ahora. En este caso, Vitality. Puto animal. Zaigu. Toma tu AVP, compañero. Nico, top 3. Todo el mundo recordará esa jugada de Eagle. Yo creo que Nico
Ha tenido un buen año, en plan, se ha mantenido durante mucho tiempo top 2. No logran ganar, pero han llegado a finales, no sé, mejor que otros años, diría yo, ¿no? Mejor que otros años. Poquito a poco, Nico. Vamos a ver si 2022 es tu año. Espero que no tenga grabada esa jugada de Eagle, que como digo, va a ser difícil quitar porque eso era prácticamente el mapa. Cegu, top 2. Siempre te ha pasado por la derecha. No ha sido su mejor año, la verdad. O sea, es top 2, pero no he visto un Zaigu como otros años que decía, puede pelear la simple, ¿no? A pesar de que simple haya ganado todo, ¿vale? Pero en cuanto a nivel, puedes no haber ganado todo y ser el puto amo. Porque eso pasa muchas veces en el fútbol, en la vida, ¿no? Por ejemplo, Messi, ¿no? Puede no ganar todo con el Barça, pero todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo. Y ese año para mí Zaigu ha estado flojete. Pero es que simple este año ha sido un puto titán colosal. O sea, ha sido exagerado lo de simple este año. Yo creo que es un mejor nivel de la historia, con muchísima diferencia. El MVP se lo merece, indudablemente. Ha ganado absolutamente todo. Y ha acarreado absolutamente todo. Y no hay nada que decir ni nada que reprochar. Así que nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.